potato balls from Portos. Mmm. Oh my god. Wow. Yeah. That's so good. Okay, ¿cómo estás, Dr. Pejam? Hola a todos. Me llamo Dr. Pejam y bienvenidos a mi emisión matemática. Hoy vamos a hablar del teorema del emparedado. Es un teorema muy, muy importante para calcular límites. Pues, ¿qué dice el teorema del emparedado? Es un teorema muy delicioso, por eso se llama emparedado. Dice que si tenemos funciones f de x entre g de x y h de x, so 2x, 3x, okay, y el límite de x tiene, cuando x tienda a de f de x es igual a el límite que x tiende de a de h de x, llamamos L, pues sabemos que la función de media tiende a L el mismo también. Límite x se tienda de a de g de x es igual a L también. En particular, en otras palabras, si tenemos una función g que es muy complicada, y si es entre f de x y h de x más fáciles y sabemos que f y h van al mismo límite L, podemos concluir que el g se tienda a L también. Y es muy importante, dije, que para calcular límites más complicadas, por ejemplo, evalúa el próximo límite, el límite que x tiende a 0 de x cuadrado e a la seno de 1 por encima de x. Y sabemos, una cosa que sabemos es que seno oscila como una vida loca entre menos 1 y 1. So, seno de 1 por encima de x no es una función despacita, aunque vive la vida loca, sí, como las canciones. ¿Y cómo podemos evaluar este límite? Es una buena idea de utilizar el teorema del emparedado. Una cosa que sabemos es que el seno de todas las cosas, de todo el mundo, es entre menos 1 y 1. So, sabemos 1 de x, es entre menos 1 y 1, por eso sabemos también que e a la seno de 1 por encima de x es entre e a la 1 y e a la menos 1. ¿Y cómo podemos obtener este funciona? Solo tenemos que multiplicar esto por x cuadrado. Por eso sabemos que x cuadrado e a la menos 1 es entre x cuadrado e a la seno de 1 por encima de x y x cuadrado e.
y lo dijo, esta función es muy complicada, pero sabemos que esta función es entre dos funciones más fáciles, x cuadrado e a la menos 1 x cuadrado e, y además sabemos que estos límites son más fáciles para calcular, porque sabemos que el límite de x tienda a 0 de x cuadrado e a la menos 1, este solo es una constante, es igual a 0, y límite x tienda a 0 de x cuadrado e es igual a 0 también. Por eso tenemos un límite común, y además la función es entre las dos funciones, por eso podemos utilizar este teorema para concluir que la función de la media, x cuadrado e a la seno de 1 por encima de x, tiende a 0 también. Por eso, según el teorema, límite x tiende a 0 de x cuadrado e a la seno de 1 por encima de x es igual a 0 también. Y lo dijo, es un teorema muy importante cuando se... Si ves a seno 1 por encima de x, por ejemplo, o coseno de 1 por encima de x, es muy, muy útil, sí. Y por eso, gracias para todos y adiós. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. De nada. Sí. 2x menos 1. ¿Es igual a 7? ¡Ja, ja! 2x.